Bueno, acá a Gaby le picó. Ojalá que sea. Ojalá que no sea una tortuga. ¿Si viene o no? ¿Bien repesado? No, tortugón. No. No, lo que es, no, es. Buen día. Hoy vinimos a una laguna. El tiempo lluvioso, frío, viento. Toda la semana llovió. Pero bueno, esto no nos impide a venir a pescar, que nos gusta. Así que bueno, vamos a ver qué sal. Bueno, gente, ya estamos llegando al puente, ya se ve un poquito. Estuvo bastante complicado el camino porque, bueno, llovió y la verdad nos mojamos entero en los pies. Sí, mal. En las medias todo mojado. Encima el amigo acá, a veces se tragó un mosquito. Ajá, se ahogó y todo. Venía volando al pedo, viste, y se me metió un bicho en la boca, ahora me lo tragué. Mirá, terrible camastigo. No, pero pará que yo soy alérgico. ¿Ah, soy alérgico? Sí. No. Ah, pero está roto. Está roto, ¿no? No tiene nada, vos. A ver, pará. Yo te van a picar a uno a mí. No puedo correr. A ver, bájalo un poco. ¿Cómo puede ser que tenga algo adentro, ojo? Mira que sale una víbora. O sea, yo no veo un carajo. No. Creo que le habrán pegado un guachazo con algo. ¿Qué se acuerdo? Yo a mí que sigo, a mí que le tiran con una onda o capaz un bicho, no sé, ojo. Pues está. Pues cero. Está acá abajo, en la parte de abajo. Y parece que piedra no tiene. Sí, habéis sacado miel acá de esto. Y se me habrán picado también. Sí. No. No. Vamos a bajarlo, capaz en la isla lo. Capaz que vuelven y lo vistan. Vamos a seguir. Así que bueno. Vamos a ir caminando, allá se ve el puentecito. Es el puente viejo de Caraballo. Hay una laguna acá que bueno, ya hemos venido otras oportunidades y se pescan bagres. Y hasta Tarucha lo hemos sacado acá. Así que bueno, vamos a probar suerte hoy. A ver qué podemos sacar. Oh, está complicado, refaloso todo. No, si me subo de arriba me caigo de cabeza. Bueno, si pueden verlo, tenemos un video que grabamos acá hace varios meses. Toda esta parte estaba llena de... ¿Cómo se llama eso, Ari? Camalote, no sé cómo se llama. Entonces estaba complicado tirar la línea. Pero ahora, como pueden apreciar, está hermoso. No, mira, sí, allá vos. Entonces capaz tenés razón, Adri. Acá mi hermano dice que esto es un arroyo. Yo le decía que era una laguna, pero estamos ahí, no sabemos si es una laguna o un arroyo. Bueno, gente, tiramos varias líneas acá arriba del puente. Algunos boyeros, otros con plomada. Íbamos a ir abajo porque está re complicado acá arriba, mucho frío y por ahí está chispeando. Y aparte está todo mojado, como pueden ver. Llovió hace poco, así que está todo mojado. Pero bueno, hay una parte ahí abajo del puente que está seco, así que vamos a ir ahí a tener un poco de reparo y bueno, esperemos sacar algo. ¿Adri, algunas palabras para la people? Y estoy recagado frío.
guarda y te puede caer algo. Epa, está resbaloso. Ahora sí, ahora sí. Por lo menos está seco. Está seco. Así que bueno, vamos a aguantar un rato acá. A ver si. Si vamos a tirar unos. Trajimos unos ríos acá, los vamos a tirar acá. A ver si podemos sacar algo. Y cada tanto vamos a ir a recorrer las líneas que tiramos arriba del puente. Calculo que después vamos a ir a sacar algunas mojarras para probar la carnada. Está picando la ollita. Una buena mate. Bueno gente, recién revisamos todas las líneas y resulta que ninguna tenía carnada, o sea, dos de todas las que tiramos tenían carnada. Las demás estaban descarnadas y estamos acá con intriga que no sabemos qué puede llegar a ser. Hubo una línea que le pusimos unos anzuelos chicos y también estaban descarnados. Y después bueno, anzuelos grandes también descarnados. Así que no. No sabemos qué está pasando. ¿Qué traigo? ¿Se escapó? No, no se me escapó. Se me escapó, boludo. ¿Qué era? No, un insecto, pero era grande, boludo. ¿En serio? ¿Pero era una tortuga o qué mierda era? No era una tortuga, boludo. Una pena, me lo lleva y me afloja. Ahí está. ¿Qué es? Mirá, terrible tortuga. ¡Hijo de puta que hizo! ¿Le enganchaste la pata? No, sí, me eché la pata, ¿no? Vení acá, maldita. Vení. Encima está re loca, ¿sabes? ¿Cómo? Ahora que no te vaya a morder, ¿no? Mirá cómo hace. Acá está, mirá lo loca que está. A ver si se alcanza a ver. La robaste, ¿no? La robé, ¿no? Ella misma. ¿Querés que la tenga? A ver. Bueno, tenéla ahí. Espérate que yo lo engancho acá. Ahí está, justito. No, igual. Ahí está, ¿verdad? Igual, esta no era la que yo vi. Yo no sé qué era, pero. Era grande, bro. Bueno, vamos a largarlo. La maldita. Hija de su madre. Nada, maldita. ¿De verdad? A fondo. Ahí se va a enganchar de nuevo.
Hija de su madre. Y bueno, la primera captura del día. Sí, la primera captura. Bueno, gente, por lo que vi, hay. Parece que hay agujeros de. Cuevita de anguilla. Vamos a ver si podemos enganchar una. Bueno, consiste en poner un anzuelo. Y un chicote de acero. Pues si le pones nylon acá en la punta lo va a cortar. Así que bueno, vamos a probar. Bueno, lo vamos a dejar acá un segundito. Mientras tanto, vamos a sacar un poco de lombriz. ¿Qué es esto? Hay un cangrejo. A ver si lo puedo sacar. No, está vivo, está. Ah, oh, está vivo, está. ¿Pero? Ah, pero le falta una pinza. Mirá vos. Está bien. Me estaba diciendo Gaby que por qué el árbol tiene toda cortadura así. Bueno, me parece que es un árbol de pega-pega. En tiempos se usaba lamentablemente la goma de ese, el pegote de ese árbol para cazar pájaros. Consistía en un alambre derechito y lo ponía en la jaula. Le pegaba, le ponía ese pegamento y bueno, y el pájaro se paraba ahí y se quedaba atrapado. Creo que es ahí ese árbol. Por eso están todo cortado así. Allá hay otro, ¿no? Y bueno, y allá también, allá hay otro. Otro árbol que también está así, de ese estilo. Y bueno, y ahí sigue haciendo burbujitas la cueva de la anguilla, amor. Si podemos atraparla, porque estaría bueno comer una anguilla. Sí, hace rato que no comemos. Sí. Estamos ahí con ganas de cazar una, de pescar una y no se nos da. Vamos a probar ahora qué pasa. Bueno, acuérdense siempre en los lugares así, cuando hay muchas ramas, muchos troncos podridos, digamos, siempre va a haber de lombrices. Aparte, el suelo se presta para que haya lombrices, así que bueno, puede ser siempre eso. Si nos llevaron lombrices, se olvidaron, revisen un poco, muevan un poco la tierra, que casi siempre hay. No son muy grandes, pero bueno, algo es algo. Está lindo para bueno. Ahí encontré bueno. Muy buena está para bueno esta tierra. Encontré otro. Tienen palitos chiquititos. Bueno, acá a Gaby le picó. Ojalá que sea. Ojalá que no sea una tortuga. ¿Si viene o no? ¿Viene re pesado? Sí, bueno. No, tortuga, amor. No. No. No, lo que es no, eso. No, boludo. Ya es venenoso. Qué hija de su madre, loco. Sí, más su bicho. Ahora va que son venenosas. Dice que son venenosas. A ver, para un poquito.
Ahí se acá. Semejante bicho, por Dios. A ver, déjame pasar. Vamos a ponerla. Vamos a tirarla allá, hay una laguna ahí. Laguna, rollo, no sé qué. Así no molesta, porque la otra vez también sacamos una así. Increíble. Enorme, bo. Ahí está, bro. No sé si se alcanza a ver. Qué bicharraco, por Dios. No, parece una víbora, bo. Ahí está. Andate. Bueno, gente, hay una línea que quedó tensa ahí y se está moviendo, así que vamos a ver qué tiene. Ojalá que sea un ojalá que sea un bagre, por Dios, uno que sea. Así ya le tiramos al disco. Vamos a ver si podemos hacer un chupín hoy. Vamos a ver. Bueno, acá seguimos sacando lombrices. Acá encontré otra. ¿Vieron? A ver, este pedazo acá. No, lo buena que está esta tierra para abono. Fenomenal, bro. Por fin, loco, un bagre. Por fin. Esto es lo que queríamos. Ya estamos para el chupín hoy. No sé llorar. Bueno, ya que estamos. Fue la puta madre. Yo te adrio. Bueno, ya que estamos, esto se lo dedico a mi amigo Daniel Nieto, Jorge Daniel Nieto, que lamentable hoy no está en vida. Así que bueno, se lo dedico a él, que nos está mirando, o si no, está cerca nuestro. Para vos, amigo. Así que bueno, vamos a seguir con la pesca. Ya el primer bagre que sacamos, el segundo día que venimos acá. ¡Vamos nomás! Estuvimos sacando varias tortugas, así que bueno, ya sabemos que el bagre está acá, está escondido acá en los yuyos acá. ¿Cómo se llama esta madre? No sé cómo se llama, pero anda metido adentro, bueno, así si que... ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Nos dicen, nos comentan. Porque la verdad, hay millones de... Porque están las algas, están las... No, así que bueno, calculo que vamos a tirar varias líneas acá adentro. Porque por lo visto el bagre sapo anda acá, así que vamos a tirar a ver si podemos sacar algunos más. Así que bueno. Alcanza a ver el terrible tortugón que está ahí. Ahora que te puede saltar el anzuelo, a ver si se corta. Bien, chicos, lo ve. Con esa mandíbula que tiene, pero te lo corto. Bueno, vos tenés experiencia, la verdad, que una vez sí,
Una vez. Bro. Terrible tortuga. Bueno, gente, como verán, hay cajones de panales de abeja por distintos lados. Pero lo que más me llamó la atención es este terrible tronco y a su vez. Quiero saber de qué es. ¿De qué es la cueva? Qué ruido de cueva hay. Si puedo tocar acá un poquito. Grande, terrible tronco. Una cueva. Igual que allá creo que es la entrada. Si puedo pasar. ¿Será un tatú? ¿O una nutria? ¿O vizcacha? Ah, pero la nutria anda al costado de la laguna de arroyo. ¿Quién sabe qué será? Si alguien sabe. Bueno, a ver si se alcanza a ver, pero está picando una bollita ahí. Ahí Dari fue. Vaya a revisarlo a ver qué tiene. Pero por lo visto algo se enganchó. Ahí quedó quieto. Ah, no, ahí está, me lo llevo. No debe ser tan grande porque no lo alcanza a hundir. Igual son las bollas esas, las viejas, viste, las de madera. Está enganchado. Está enganchado, ¿no? Sí, vos. No, el tortugón, boludo. Otra vez, loco. ¿Qué hay, hijo de su madre? Bueno, por lo menos esta es de las normales, boludo. Sí, la otra. ¿Viste que se enganchan siempre de las patas, vos? Nosotros hemos venido en otras oportunidades acá y hemos sacado varios sapos y hasta telarías. Pero estos días que venimos acá, ya, este es el segundo día. Pura tortuga. Encima de la común y la otra, la del cuello torcido, que creo que es venenosa. Sí. Así que bueno. Vamos a seguir con la pesca a ver si sacamos algo. Ahí trajimos el disco, así que ahí el Ari va a hacer un chupín. Con ese baile que sacamos hace un ratito, vamos a hacer un chupín y trajo ahí todos los ingredientes para hacerlo. Bueno, gente, ¿cómo era? Pescamos un bailecito, vamos a hacer igual. Igual yo traje un par de verduras para hacer ya. De ahí recién le puse un poquito de agua, viste, para que no se queme el todo. Medio fuertito está. Le vamos a mandar cebolla verdeo, cebolla común, tomate, una salsita, así un tipo de chupín vamos a hacer.
pero con lumbar. Así que bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Pero bueno, trajimos un poquito de todo. Vamos a hacer un chupín. Morrón, tomate, un caldito. Todo junto. Ya traje condimento preparado. Pimentón dulce, orégano, perejil, un poco de pimienta. Una hojita de laurel, ¿no? Sí. Un poquito de sal. Un poco de sal. Tomate. Tomate. Ahí está limpiando el bagre. Muñeto, bueno, muñeco, y ya le mandamos al papa todo junto. No sé si va a ser igual. Junto. Una vuelta. Esto se ve delicioso. Bueno, gente, el Adri terminó de cocinar. Se armó terrible chupín. Improvisado. Improvisado, ojo. Ya está. Tiene una pinta. Así que ahora le vamos a entrar. ¿Cómo le vamos a entrar? ¿Como rata la buena? Como rata la buena. Bueno, limón como siempre. Para la presión. Bueno, agarras un pasito. Pescado. Un provechito de... Ah, pará. Nos falta limón. ¡Oh, oh, papá! A ver. Espectacular. Muy bueno. Así que bueno, gente, vamos a comer y vamos a seguir pescando. Ya nos falta mucho para que nos vayamos, porque deben ser como a las 4 o 5 por ahí. Uh-huh. Se está empezando a oscurecer, así que vamos a comer chupín y vamos a seguir a ver si podemos sacar algunos bagres más o lo que sea, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Acuérdense de suscribirse a Pesca de Barrio y darle me gusta. Nos vemos la próxima.